Muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el espacio de opinión de Telemedellín. Y por estos días estamos emocionados, esperanzados, nostálgicos, incluso hemos llorado y también hemos reído viendo a nuestros deportistas en los Olímpicos, el tema que nos mueve a todos por estos días. Tenemos ya algunas medallas, estamos esperando otras para esta semana, si Dios quiere. Y por eso elegimos este tema hoy, realidades del apoyo y del deporte olímpico en Colombia, de nuestros deportistas. Para hablar de este tema, los personajes más pertinentes. Voy a comenzar por las mujeres. Aquí a mi derecha está Carmenza Morales, toda una institución en deporte. Ella lleva 35 años dedicada al deporte. Bienvenida. Aquí gracias. Luego a mi izquierda está el concejal Carlos Alberto Zuluaga. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Usted ya es muy familiar aquí por esta casa. Así es. También está el subgerente de altos logros de Indeporte Antioquia, él es el señor Felipe Jiménez, bienvenido a Punto de Giro. Y a mi izquierda estoy con el director Juan David Valderrama del Inder Medellín. Gracias por acompañarnos esta noche en Telemedellín. Gracias a ustedes por invitarnos. Estamos todos con el tema de Olímpicos de moda, muy a flor de piel, estamos vibrando con este tema, incluso personalmente me siento nostálgica cuando veo a los deportistas hablando en televisión, en esas luchas, en esas fuertes confrontamientos, digamos, confrontaciones. Pero hay un tema muy, muy en el fondo, cuando uno ve sus rostros, cuando uno ve sus medallas en las manos. Y es un tema que nos toca un poquito el corazón, porque son deportistas que tienen mirada triste, son deportistas que coinciden en el mismo discurso y es falta apoyo. Falta apoyo. Esa es la esperanza de su vida y de su momento, ganarse una medalla para obtener una casa, para lograr subsistir, para sacar adelante a su familia. ¿Por qué es tan común este discurso en todos los deportistas de nuestro país? ¿Quién quiere responder? No, yo creo fundamentalmente es que todavía no hemos construido una política pública seria en materia financiera para efectos de respaldar todos nuestros deportistas del ciclo olímpico. Me parece que falta un mayor esfuerzo nacional, o sea, ¿de qué vive con el deporte nacional? Con el deporte vive el 4% de la telefonía celular, vive de un presupuesto nacional que es muy escaso, demasiado escaso, y vive y vivía del tabaco, donde hoy el tabaco se quedó en las regiones, gracias a una ley nuestra. Pero necesitamos una verdadera política. Yo decía, por ejemplo, que el señor presidente en la venta de Isagen debió haber sacado un porcentaje importante para el respaldo a Coldeportes que vaya con fortalecimiento al Comité Olímpico Colombiano y fortalecimiento a lo que son los estímulos de nuestros deportistas. O sea, hoy hay una ley de estímulos al deportista. Hoy he presentado un acuerdo municipal que espero que el doctor Valderrama nos lo respalde y el señor alcalde para que Medellín también se meta en el trabajo de estimular a los deportistas élites del ciclo olímpico en la ciudad de Medellín, que no sea una responsabilidad solamente del departamento de Antioquia. O sea, necesitamos. Miren lo que dijo ayer Baltasar Medina. Con lo que se le paga a un deportista de Gran Bretaña para una medalla, que son 5 millones de libras esterlinas, con eso se llevó toda la delegación de Colombia a Río de Janeiro. O sea que nosotros necesitamos valorar esa medalla, lo que es el esfuerzo de un deportista. Un deportista es un profesional y como tal hay que valorarlo. Pero bueno, ¿dónde está el bache? Porque el INDER hace su mejor esfuerzo, incluso los deportistas de la ciudad son los más reconocidos, los nacionales siempre los ganamos los deportistas de Medellín, los municipios también, digamos que hacen un esfuerzo con Indeportes de traerlos aquí, de tratar de reclutarlos, de sacarlos adelante, pero hay un bache cuando se trata ya del apoyo nacional. ¿En dónde está esta ruptura? Yo voy a agregar dos cosas a lo que decía el doctor Carlos Alberto, que es una realidad de este país y de mucha América Latina. Tristemente, en Colombia, muy pocos políticos ven el deporte como una herramienta de transformación y los políticos son los que definen el presupuesto. De Coldeporte a nivel nacional, los Indeportes a nivel departamental y los Inder a nivel municipal. Y una realidad también que es obviamente latente en Colombia, el tema de la corrupción. Toda la plata que se pierde en corrupción en diferentes espacios, ¿a dónde han de llegar? A los deportistas, se transfieren ahí cosas que no llegan, a la educación, a la cultura, a las vías. Es una realidad también de este país, que políticamente quienes toman decisiones han enfocado mal el deporte y a su vez, por no destinar bien los recursos que administran, obviamente los afectados son los deportistas de alto rendimiento. Entonces, es una realidad también nuestra de este país, que la vivimos todo, la siente el INDER, Indeportes, Coldeportes, vemos ahí muchas veces en falencias, depende del gobernante de turno. Y eso se refleja en los deportistas.
un alcalde como el nuestro actual que le gusta el deporte, tiene una apuesta profunda por el deporte. Pues llega un alcalde que no le gusta mucho el deporte, entre el presupuesto del INDER se disminuye, Carlos lo sabe, Felipe lo vive en Indeporte, dependo del gobernante, tú como deportista también lo has visto en diferentes gobiernos y es una realidad de este país. Es una realidad porque incluso vimos, por ejemplo, Juvergen, nuestro deportista, decía, no me alcanzó para la casita. Catherine Ibargüen, ahora sí tengo lo que quería, lo que lograba. No es tampoco mucho dinero, estamos hablando de que Colombia está pagando por una medalla de oro cerca de 160 millones de pesos. ¿Qué hacemos con esos deportistas que están en otros municipios? A ver, perdón, usted abarcó todo y lo dijo todo. Yo siempre le he dicho a los deportistas, y decimos, es que necesitamos más deportistas representativos, los que ya estuvimos en unos olímpicos, los que como a mí, que llevo 29 años dedicada al alto rendimiento y me ha tocado con las uñas, fui a los olímpicos de Sydney, Australia, hace 16 años y me clasifiqué de mi bolsillo porque tuve una familia que me apoyó y porque también tocamos muchas puertas en la empresa privada y estuvimos allí. A muchos les he dicho, mire, tenemos que separar la política del deporte, a ver si por fin llegamos a algún lado. Y no es que solo el atleta tiene todo el derecho a que su medalla de oro o de plata o bronce se le pague, pero es el proceso que tenemos que seguir para llegar a esa medalla. Entonces, no, a ellos les dan 5.000 libras esterlinas, bueno, no sé, por la medalla de oro, pero usted sabe cuántas miles de libras invierten en ese atleta en la preparación. Y no es 4 años, y yo digo, no, es que es un proceso y tenemos que llegar, por ejemplo, ahora que en estos olímpicos, felicitar a todos los que están allá porque lo están haciendo divinamente, como dijo ahora Diana, nos han hecho llorar de la emoción, y lo digo yo como atleta y que estuve allá representando mi país, es emocionante, pero hay que coger ahora esos talentos, este niño, el gimnasta, el saltador, ya es un proceso que hay que, ahora hay que cogerlos y elaborar un proceso, no como Mariana Pajón y como Catherine Ibargüen, que ahora las apoyan, pero primero fueron campeonas, antes nadie las apoyó, a Mariana le debemos lo que es hoy a su familia. A Catherine Ibargüen, también a su familia. Usted lo vivió, incluso hace unos minutos me decía, yo no he vivido del deporte, yo he vivido para el deporte. Usted se patrocinó usted misma y sus papás y su familia pues le aportaron, como es el caso de Mariana Pajón, que es único. Eso no le pasa, sino a muy poquitos aquí en nuestro país. Yo quería preguntarle, ¿qué pasa con estos deportistas que logran estos reconocimientos y que tienen frustraciones como la suya? Usted llegó a Sydney 2000, ¿y qué le pasó? ¿Cuál fue su gran decepción que la hizo, digamos, alejarse y retirarse y decir, no vuelvo, no vale la pena, no se justifica seguir en lo que estoy? Bueno, a ver, el triatlón es un deporte relativamente nuevo, y en Sydney 2000, pues el triatlón era primera vez en los Juegos Olímpicos, allí íbamos a debutar. Fuimos alrededor de 500 mujeres en el mundo tratando de buscar 52 cupos. Yo me di el privilegio de estar entre esas 52. Para mí estar ahí fue una emoción grandísima. Y en el momento en que nos presentaron y hablaron de Colombia, yo nací en un pueblo del sureste antioqueño que se llama Jardín, mencionaron a Jardín, hacen un recuento de uno, entonces es una emoción muy grande, porque de donde uno viene, como decía Catherine, es que los sueños se cumplen cuando uno quiere y tiene ganas. Entonces fue una emoción grandísima estar ahí. Pero cuando yo llegué allá, y preguntaban cosas como, hey, Carlos, ¿y tu país qué te dio por haberte clasificado a los Juegos Olímpicos? Yo le dije, ah, no, a mí me dio una palmadita en el hombro porque por mí vienen 4 delegados a pasear. Entonces, por ejemplo, esas son cosas que yo no... Por ejemplo, yo decía, ¿cómo es que el delegado que está ahí sentado se gana $100 de viáticos diarios y yo que me jodí bastante, me gano 20? Eso me parece injusto. Empecemos por eso. Eso me parece muy injusto. Pues ellos van a hablar a favor de ellos, pero uno como atleta, no, uno tiene, es más, digo, ustedes existen porque nosotros existimos. Entonces la razón de ser de este cuento es nosotros. Necesitamos una maquinaria, yo sola no puedo hacer nada, necesitamos de una maquinaria para poder que esto cambie. Yo llegué a la Olimpia y yo dije, bueno, tengo opción de venir a otros 2 Olímpicos, si a mí me apoyan para venir a hacer una actuación decorosa, vuelvo. Si no, no, me dedico a otra cosa. Pues seguí en el triatlón, en la distancia larga me iba supremamente bien, me dediqué a correr distancias largas, a Ironman, y también me iba muy bien. Y fue, de pronto
que no sé si hubiese llegado a ganarme una medalla olímpica. Fui campeona panamericana, sudamericana, estuve en Juegos Nacionales, gané 10 medallas de oro porque fui a 5 Juegos Nacionales, en Juegos Centroamericanos y del Caribe gané medallas de oro. Pues son muchas cosas y son muchos talentos que se pierden por la decepción. Yo amo esto y es una pasión y no lo voy a dejar nunca y por eso no lo dejé, pero encontré otra opción. Y como les digo, conté con una familia que me apoyó y pude seguir y aún lo hago. Pero los que no, los que se decepcionan por eso, porque igual llegan aquí, dentro de 15 días al Comité Olímpico se le olvida esta euforia, las promesas que le hicieron a todos que le van a hacer el Coliseo a este. Lo que dijo... Figueroa. Yo conozco a Oscar, yo compartí con Oscar en Juegos Panamericanos, él lleva muchos años y uno no puede hablar, porque uno como atleta, en serio, uno queda vedado y lo hacen a un lado porque es una minoría. Entonces él se ha quejado mucho porque le han prometido, desde que Marisabel Urrutia se ganó la medalla de oro, recuerdo, yo estaba ahí en esos olímpicos, se le dijeron, Marisabel, ahora sí vamos a apoyar las pesas, esperar a que vamos a sacar 1000 campeones. Hasta el son de hoy, yo creo que ni un coliseo hay en ningún lado. Subgerente de Indeportes, ¿qué hacemos con esos deportistas que no son tan afortunados, como lo fue Carmenza en su momento, que tuvo el patrocinio, como lo es Mariana Pajón? ¿Qué hacemos con esos que son más pobres y que son más o igual de talentosos? Bueno, yo tengo varias precisiones con las buenas noches para todos. Los recursos públicos para el deporte siempre van a ser insuficientes, porque nosotros siempre queremos que los deportistas tengan más. La razón de ser de nosotros los dirigentes son los deportistas, que son la columna vertebral de nosotros en Indeportes. Gracias a la labor de la clase política en cabeza del doctor Carlos Alberto Zuluaga, hemos conseguido unos aportes muy importantes en el Congreso de la República cuando usted fue congresista. Esto requiere voluntad política y nosotros hemos tenido dos gobernantes extraordinarios en materia de deporte. Luis Alfredo Ramos, que le apuntó extraordinariamente al deporte, y el gobernador del deporte, Luis Pérez Gutiérrez. La voluntad de nuestro gobernador es que apoyemos decididamente el deporte. Como ya lo dije, los recursos públicos para el deporte siempre van a ser insuficientes. Nosotros tenemos cerca de 1.700 deportistas de alto rendimiento. Nosotros tenemos 152 entrenadores. Nosotros tenemos 44 ligas. Y el presupuesto que nosotros recibimos fue menos de la mitad del presupuesto que había en el año inmediatamente anterior. Recibimos 42.000 millones de pesos para atender todas las necesidades de 125 municipios. Entonces, esto tiene una voluntad política muy importante y afortunadamente recuperamos con un gobernador del deporte que le quiere apuntar a los deportistas, y la sugerencia que nosotros manejamos, que es la de altos logros, es en lo que nosotros nos estamos proponiendo apoyar todos estos eventos. Desafortunadamente, los recursos no nos alcanzan para todos los eventos suramericanos, centroamericanos, panamericanos, bolivarianos, en este momento todo el tema de olímpicos, pero estamos haciendo un esfuerzo muy importante y con el plan de desarrollo que aprobó nuestro señor gobernador, pues vamos a darle una cobertura mucho más amplia con la cual nosotros veníamos trabajando. Concejal, ¿de dónde podemos sacar recursos para apoyar a estos deportistas? Mire, yo tengo que decirle a nuestra gran líder deportiva que no comparto que se diga que hay que decirle a la gente que separe la política con el tema del deporte. No puede ser. Y le voy a decir por qué. Mire, usted no sabe lo difícil que fue sacar la política pública de la educación física. Esa es una obra nuestra. Y pusimos al Congreso de la República a hablar de educación física. Pusimos al Congreso de la República a hablar de sacar un impuesto como la telefonía celular del 4%, de 4 por mil, para el deporte. Pusimos al Congreso a hablar de que el tabaco se quede en las regiones y no se vaya para Bogotá. Yo no sé cuánta plata hemos recibido del 2003 ahora del tabaco. Y lo ha recibido Medellín, y lo ha recibido los pueblos de Antioquia, y lo ha recibido el país. No podemos desligar la política al deporte. Ayer escuché yo el debate de Baltasar Medina en Blue Radio, un debate bien interesante, cuando decían, bueno, ¿qué está haciendo un político en los Olímpicos? Y yo, pues, nos pidió una credencial, se la dimos, pero no le estamos patrocinando absolutamente nada, el señor Andrade, senador de la República. ¿Qué está haciendo Dilian Francisco, gobernadora del Valle en Río? Hombre, es la gobernadora del departamento del Valle,
que como el gobernador de Antioquia y como el alcalde de Bogotá, me imagino yo, el de Atlántico, son los 3 o 4 departamentos más importantes que le aportan al deporte de nuestro país. Entonces yo creo, Carmen, ¿sí es cierto? Uh-huh. Que no podemos desligar la política. Al contrario, si seguimos desligando la política del deporte, mire, gracias a un esfuerzo que hicimos en el Consejo de Medellín, gracias al liderazgo del doctor Federico, nuestro alcalde, el alcalde nos ayudó a incorporar 83 mil millones nuevos para Inter Medellín, a una petición del Consejo de la Ciudad de Medellín, de los políticos que estamos en el Consejo de la Ciudad de Medellín, y por eso hoy tenemos un Inter fortalecido. ¿Qué le estamos pidiendo ahora al Inter? Con el proyecto del nuestro, con el proyecto de acuerdo nuestro que radicamos en el Consejo de Medellín, es que el Inter le ayude a Indeportes Antioquia a hacer equipo, a fortalecer, a estimular a nuestros deportistas del ciclo olímpico. ¿Para qué? Para que nuestros deportistas, cuando salen a competir, dejan aquí a su familia, y su familia hay que dejarla también en una mejoramiento de calidad de vida. La familia de nuestros deportistas necesitan salud, necesitan educación, necesitan vivienda, necesitan y también necesitan el salario, el sueldo, deporte, claro, el sueldo para que puedan por lo menos competir con tranquilidad y no estar pensando en la droga de mi hijo, en el estudio de mi familia. Y ese es un esfuerzo que yo voy a convencer a nuestro alcalde, que es un hombre comprometido con el deporte, con nuestro director del INDER, para que con el departamento y con el gobernador, hoy que hay una gran alianza entre Luis Pérez y Federico Gutiérrez en temas muy importantes de Antioquia, a que nuestros deportistas sean los mejores del país, que podemos tener mucho más medallas si hubiese mucho más estímulos, y a eso le estamos apostando. Y necesitamos más deportistas vinculados en las gerencias. Claro. ¿Qué es lo que necesitamos? Como nos decía ahora el doctor, que esos dineros no se nos vayan para otro lado, que lleguen a los atletas. Necesitamos que esos atletas con esos políticos, el atleta, hay muchísimos exatletas ya, que son administradores y que son unos excelentes líderes que nos ayudarían muchísimo. Necesitamos de esos, porque así necesitamos es. Cambiar el chip y la mentalidad. Es que les tenemos que decir a todos, mire, el deporte de alto rendimiento es una profesión. Lo que usted decía, se vive de eso. Nosotros entrenábamos 8 y 9 horas diarias, así y es, lo que usted día. Dice, usted se va y deja una familia aquí, la familia tiene que estar protegida 100%. Entonces necesitamos eso, cambiar el chip y ya, esto es una profesión y nosotros así vivimos es. De ella. Lamentablemente es muy corta, entonces tenemos que asegurarle el futuro así a los es. Atletas. Ustedes como políticos pueden hacerlo hasta, no sé, 1000 años, nosotros no, tenemos, es un ciclo muy corto. Entonces decimos, tenemos que garantizarle a los deportistas eso, yo digo igual, que hayan atletas en la dirigencia, porque hay muchas cosas que cambiar. Yo digo, mire, hay que hacer un vínculo con las universidades, como hace Estados Unidos, que el atleta mientras está haciendo su deporte de alto rendimiento pueda coger, estudiar lo que desee en la universidad que quiera y pueda coger 1 o 2 materias, que el día que decidió retirarse del deporte y no seguir vinculado en esa área, tenga una profesión, tenga de qué vivir. Un pensum diferente, claro. Ah, sí, total. Entonces son muchas cosas que vamos a cambiar, pero yo digo, bueno, tenemos que tener más exatletas en la parte dirigencial. Bueno, tener gerentes deportivos es lo que usted, pues en conclusión nos quiere decir, Carmenza, pero bueno, sí, nos pero seguimos como quedando dice, cortos en como recursos. Como dice el doctor, tiene toda la razón de la política y desafortunadamente tiene que ser así, porque igual, yo digo, habiendo muchos exatletas siendo dirigentes, vamos a ir a buscar recursos también por otro lado. Porque yo digo, no nos podemos quedar con los INDER, tenemos que ir a la empresa privada. Esa era mi pregunta. Y hablemos de esa parte, porque entonces, ¿cuál es el papel que está jugando la empresa privada? Vemos que en algunos deportes es muy importante, pues vemos a Nairo siempre patrocinado, ¿cierto? Como que el ciclismo está muy apoyado. ¿Qué pasa con los demás deportes y por qué otras empresas no se vinculan? Necesitamos recursos. Digo una cosa con lo que decía Carlos Carmenza. Yo creo que la política tiene que estar vinculada a todo. Por una cosa muy, muy sencilla, es la que maneja el presupuesto del municipio, del departamento y del país. Entonces, esa política pública del deporte, de lo que tú quieras, es política. Y los políticos son los que definan el presupuesto en que se invierte. Entre más se involucren los deportistas a meter a la política, a hacer control, a hacer sugerencias, a ser visibles a los dirigentes políticos, nos va a tocar cada vez tener más responsabilidad con lo que decidimos. Ese control que ustedes pueden dar como presión cuando un Figueroa hace ese reclamo públicamente en un micrófono ante todo el mundo con una medalla olímpica, obviamente todo el mundo está esperando que hagan el curso de pesas.
cuando sube el índice de la casita, pues tan es el control que hace que la ministra de Vivienda toca salir en vivo a decirle, cuente con su cara que está lista. Y quiere estudiar derecho, que una universidad le dé el cupo. Entonces, muy bueno que eso hagamos. Con lo que decía Diana, yo creo que el tema de fondo es todo el ciclo de los deportistas, y aquí me comentan Felipe y Carlos también, y tú como deportista, ya los Nairos, las Mariana, las Catherine, ya les toca muy fácil. Tuve un recorrido demasiado difícil para llegar a donde están. Ya donde están hoy tienen un patrocinio muy fácil. Mariana tiene patrocinio de Red Bull, de Mona, todos tienen ahí. Se puede dar el lujo de decir no a muchos ya. El reto nuestro es cómo, lo que dice Carlos, cómo nos juntamos los municipales, departamentales y la nación, donde el niño que arranca de pequeño, que hasta los 14, 13 años, las ligas, la gran mayoría no tienen capacidad ni recursos propios para apoyar a un deportista. Entonces, si la familia tiene recursos como la tuya y te creyó, Carmen se arranque por Nacional en tal parte y le pagamos los tiquetes a usted y al profesor. Y alojamiento y alimentación. Ya con la medalla de oro, felicitaciones, usted es muy buena, pero hasta ahí se queda. Entonces, tenemos que ver toda la... cómo lo identificamos y cómo desde chiquito los vamos apoyando para que tengan todas las garantías, la vivienda digna, la salud, cobertura de salud, la educación, un pensum diferente con las universidades, unas carreras como Estados Unidos. Estudian humanidades, estudian cultura universal, estudian idiomas básicas, finanzas básicas, y van por todo el mundo viajando y saben conectarse. Pues le exigen lo mismo, la misma universidad, las mismas materias que a una persona que no es deportista, y obviamente pues está entrenando 8 horas al día o 7 horas, no va a tener capacidad de responder el estudio. Entonces, no están en la universidad, se le acabó el estudio. Yo creo que hay que mirar todo el paquete completo, desde la parte de alta competencia, que es el último eslabón, donde ya llegamos al ciclo olímpico, pero cómo arrancamos de la parte de formación e iniciación, ahí los llevando, identificándolos para formarlos. Le quiero preguntar eso al subgerente. Hablemos de ese proceso, porque usted tiene un reto gigante, detectar esos talentos de los municipios y sacarlos adelante, a flote. ¿Cómo comienza el proceso desde muy niños, de estas personitas que son prometedoras en el deporte? Bueno, muy importante. Nosotros en Indeportes Antioquia, bajo la gerencia del doctor Hernán Elejalde, nosotros tenemos 3 sugerencias, la sugerencia administrativa, la sugerencia de fomento y la sugerencia de altos logros. La sugerencia de fomento tiene 3 programas muy importantes, que son lo que es remodelación y construcción de escenarios, todo lo que tiene que ver con los eventos departamentales, juegos campesinos, juegos del magisterio, y ahí es donde empiezan todos esos centros de iniciación, donde empezamos a buscar esos talentos que pueden servir para el alto rendimiento. Y la sugerencia de altos logros, que es lo que maneja todo el alto rendimiento, todos los deportistas que son las Catherine, que son las Marianas, los Oquendo, todos estos buenos deportistas. Nosotros tenemos una tarea muy articulada entre las 2 sugerencias de fomento y de altos logros. Fomento inicia todo el tema de iniciación, de formación, y altos logros ya coge los grandes deportistas. Pero aquí hay algo muy importante que tenemos que decir: el deporte de Colombia pasa por Antioquia. De 147 deportistas que tenemos en los Olímpicos, 58 son antioqueños. Esto es que de cada 10 colombianos, 4 son antioqueños. Y en los Juegos Nacionales, que nosotros hemos ganado los últimos 3 Juegos Nacionales, nosotros somos potencias, tan así que somos potencia que los otros departamentos vienen y nos quitan deportistas y se los llevan para otros departamentos para no hablar con nombres propios. Pero nosotros tenemos un trabajo muy importante. Y bajo la orientación de Hernán Elejalde, el gerente de Indeporte, nosotros le damos un apoyo integral a los deportistas. Les damos un apoyo técnico, científico y social. Un apoyo técnico a través del equipo metodológico, a través de los entrenadores, a través de los proyectos que formulamos. Un apoyo científico a través de medicina deportiva, donde les damos una completa medicina en formación, en fuerza, en recuperación, en gimnasio, en fisioterapia, en todo lo que tiene que ver con el tema de medicina, y un apoyo técnico, científico y el apoyo social. El apoyo social que nosotros les damos a los deportistas de alto rendimiento, les damos vivienda a los deportistas que no tienen esa capacidad, que no son muchos, pero les damos a un buen número vivienda, les damos estudio, les damos alimentación, les damos subsidio de transporte, les damos un incentivo económico. Entonces, desde Indeportes Antioquia, bajo la orientación de nuestro gobernador, el doctor Luis Pérez Gutiérrez, les damos un trabajo técnico integral a todos los deportistas. Pues obviamente nosotros decimos que los recursos públicos
siempre van a ser insuficientes, pero nosotros desde la gobernación de Antioquia hacemos, como decía mi papá, hacemos chillar el Bolívar para que nos alcance para todos estos deportistas. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer nosotros como dirigentes deportivos, cuidar a los deportistas, apoyar esos nuevos talentos. Desafortunadamente nunca nos van a alcanzar a nosotros los recursos o siempre van a ser insuficientes, pero tenemos un trabajo articulado con la otra subgerencia, con el doctor William Moncada, con los centros de iniciación, con los centros de formación, para llevarlos al alto rendimiento. Bueno, muy bien, hacemos una pausa para unos mensajes. Les recuerdo que pueden interactuar con nosotros con el numeral punto de giro TM, también en @telemedellin. Nos cuentan qué opinan del programa, qué quieren preguntar, qué quieren escuchar y qué tal les ha parecido este tema que elegimos hoy. Ya regresamos en unos minutos. Regresamos a Punto de Giro y este tema que elegimos hoy, realidades del apoyo olímpico del deporte en Colombia. Y mientras ustedes estaban en unos mensajes comerciales, nosotros estábamos discutiendo aquí de que sin duda, a pesar de tantas críticas y tantas peticiones que han hecho nuestros deportistas por la falta de apoyo, pues ha mejorado la situación con respecto a algunos años. Por ejemplo, a Carmenza no le tocó. Carmenza le tocó cuando el apoyo era insuficiente, cuando le tocó patrocinar de su bolsillo toda su carrera. En los últimos años, como decía él, cuando estuvo el doctor Luis Alfredo Ramos. ¿Y sintió ese cambio? ¿Le tocaron? Total, total. No puedo decir porque los últimos 7 años me apoyaron mucho. Eso ya fue, y digo mucho, como dice él, es insuficiente, pero como nunca había recibido apoyo, para mí eso era muchísimo, porque yo decía, ¿cómo así? Que a mí ya me den un tiquete para irme donde yo quiera viajar o que reciba un sueldo, así sea poquito, pero que todo eso lo agradezco muchísimo, no es solo crítica, sí ha mejorado, e Indeportes, lo que dice él, ha mejorado muchísimo. Hay, por ejemplo, los que vienen de otros municipios, eso es buenísimo, porque allá hay que buscar los talentos, y lo que hace Indeportes con la villa, que les da estudio, que les da la alimentación, es un cambio total, y para ellos eso es un apoyo muy grande, insuficiente, como dice él, porque será, como dice él, siempre faltarán recursos y siempre será insuficiente, porque esto es un trabajo, pero ha mejorado muchísimo, falta mucho, pero ha mejorado, a comparación de cómo me tocó a mí, ha mejorado muchísimo. Sugerente, hablemos, por ejemplo, del caso de Caterine, ella surgió de apartado, pero ya nace de la villa nuestra. ¿Cómo es su proceso y en la actualidad cuál es ese apoyo que se le brinda a un deportista que está en este momento en los Olímpicos? Queremos saber todos qué se les da, cómo se patrocinan, qué premios reciben. Bueno, el apoyo es integral. Obviamente uno quisiera dar mucho más, pero un deportista nuestro, cuantificarlo cuesta un billete. ¿Qué es un billete? Nosotros los tenemos en un centro de desarrollo deportivo, que un centro de desarrollo deportivo es donde viven nuestros deportistas. Nosotros tenemos 2 centros de desarrollo deportivo. Tenemos una villa que queda al lado del Inder Medellín y tenemos la villa de Guatapé. En la villa de acá de Medellín nosotros tenemos los deportistas de Urabá. Y en la villa de Guatapé tenemos los deportistas que son de la villa náutica, de vela, de canotaje, de estos deportes que son de aguas abiertas. Y nosotros estos apoyos los damos de una manera integral, porque les damos vivienda, les damos estudio, les damos un subsidio de transporte, les damos un incentivo económico. A Indeportes Antioquia le damos apoyo a cerca de 410 deportistas, y 410 deportistas en el incentivo económico mensual nos cuesta a nosotros cerca de 400 millones de pesos. Cerca de 400 millones de pesos, por ejemplo, los que van a ser medallistas olímpicos. A Caterine ya se garantiza no un sueldo, porque nosotros no damos sueldos, damos es un apoyo económico, y el apoyo económico que le vamos a dar por 4 años mensualmente son 4.100.000 pesos aproximadamente a cada deportista olímpico, medalla de oro, medalla de plata, 3.800.000, y medalla de bronce, cerca de 3.500.000 pesos. Si tú multiplicas eso por todos los 4 años, que serían 48 meses, multiplica 48 meses por 4.100.000 pesos, a un solo deportista, y nosotros quisiéramos darle mucho más apoyo a todos los deportistas, pero en la medida y en los resultados que tienen los deportistas, mira, les vamos dando esos incentivos económicos. Yo estoy hablando con Baltasar, me llamó de Brasil, estaba en el partido este de voleibol, y lo llamé por el tema del programa de hoy, por la invitación. Hay una ley de la República, lo que llama la pensión. O sea, la gente le pregunta a uno, bueno, doctor, los medallistas olímpicos van a ser pensionados. Uh-huh. Hoy hay una ley de la República ya hace muchos años. Hay como 35 o 40 deportistas, diríamos nosotros, élites, cochise, muchos
que gozan de un privilegio que es muy poco, que el medallista de oro, el que fue medallista, va a gozar después de los 50 años de una pensión, 55 años, hasta de, creo que es de 4 salarios mínimos. Claro, Cochise, como tiene un contrato con un, no sé si es con Coldeportes o con, de 5 millones de pesos, usted no tiene derecho a esa pensión. Me parece que eso es injusto. O sea, esa ley hay que modificarla. Si tú multiplicas 660 millones por medalla de oro, 90 por medalla de plata y medalla de bronce, ¿cuánto es? 40 millones, algo así. 45 millones. ¿Cuántos de los deportistas ganan esa medallería? Muy pocos. Póngale 7 u 8 personas que vamos a tener con Mariana, más la de boxeo, que yo creo que vamos a tener medalla de bronce. Póngale. Eso no es nada, por Dios. La gente dice 160 millones. Por Dios, ¿cuánto es eso para Coldeportes? Y por eso yo creo que el deportista no es solamente el deportista. El entrenador también es un peso pesado en el logro del deportista. Y nuestro país tiene que reconocer al entrenador, ese que hizo surgir al boxeador nuestro, que no pudo viajar a Brasil, pero que fue el que lo formó. Entonces, el entrenador también necesita, doctor Valderrama, ese estímulo. Ese estímulo. Y esa ley habrá que modificarla. No puede ser que un deportista nuestro, a los 55 años, tenga una pensión de 4 salarios mínimos. ¿Sí me entendés, doctor Valderrama, doctor Felipe y Carmesa? Sí. Hay que modificar, porque las glorias nuestras, este país, nuestro país, no puede olvidar las grandes glorias. Cochise es un símbolo de nuestro país y lo recordaremos como un símbolo. Cochise no puede salir a paro como salió hace como 2 o 3 años en una crisis que tuvo. Por Dios, eso no puede suceder en nuestro país. No puede suceder en nuestro país que nuestros deportistas tengan que ir a Juegos Nacionales. Y no estoy diciendo en Antioquia, que hubo una época que sí, haciendo rifas para poder viajar aunque sea en bus. No, este departamento, esta ciudad, que es el orgullo de nosotros, tenemos que construir la dignidad del deportista, de su familia y del entrenador. Bueno, yo me pregunto igual que muchos televidentes, por ejemplo, el INDER, ¿por qué no puede apoyar estos jugadores olímpicos, estos deportistas olímpicos? ¿Tiene alguna limitación? ¿Es exclusivamente tema de Indeportes? ¿Por qué? ¿Por qué no pueden trabajar en equipo como lo plantea el concejal? No, trabajar en equipo sí se puede, pero digamos hay una normativa nacional, que una ley que es lo que es territorial municipal, es fomentar. El INDE, nosotros tenemos una responsabilidad, una misión, que es toda la parte de fomentar la actividad física, el deporte, la recreación en toda la ciudad de Medellín. Identificando conjuntamente con los clubes y con las ligas si hay gente que tiene las habilidades y las competencias para X o Y deporte. Ahí entran las ligas y los clubes, lo embaten en la parte competitiva y ya, depende de la edad que vayan creciendo, entra en deportes, en el caso de Antioquia, ve el talento, lo reclutan en el sentido, como lo planteaba Felipe, lo sacan y lo involucran en ese ciclo de alta competencia, le entran con acompañamiento psicológico, medicinal, y si llega ya al ciclo olímpico, ya entra Coldeportes y el Comité Olímpico. Entonces es un tema de normatividad que yo siempre me he cuestionado y lo he hablado con Carlos. Uno sea como Medellín, lo decía Felipe, el presupuesto de ellos es 42 mil millones de pesos en este año, el mío son 130 mil. Y el de Medellín, nosotros es para 125 veces. Municipios. El mío es 3 veces, el del Pato de Antioquia. Y yo no puedo meterme en el ciclo, en la parte de la competencia. Pero yo le tengo la fórmula para que no viole la ley. Y es muy sencilla. Los entrenadores, contratémoslos en Medellín. Todos los entrenadores que son muy calificados. No, es muy importante los escenarios, pero los escenarios ya están construidos. Denos una manito con los entrenadores. Si ustedes nos apoyan contratando los 152 entrenadores de nosotros, nos darían una gran mano y así no estaría violando la ley. Otro reto, concejal. Que la discusión no lo hagamos acá. Claro. El acuerdo municipal ya lo radiqué para que en el marco del acuerdo municipal, en el marco de la ley de estímulos deportivos, hagamos una discusión sana para efectos de que el deportista en Medellín se sienta fortalecido. Yo sé que nuestro alcalde Férico, que además es un muchacho joven. Férico, y que le gusta el deporte. Se ha enamorado. Es hincha de Nacional, debe estar ahora concentrado en el partidito de Nacional y... ¿Cómo se llama ese equipo? De Perú. Municipal de Perú. Entonces, y gracias a Dios clasificó Medellín. Ya ganamos, ya pasamos a la otra. Gracias a Dios, los dos equipos paisas para adelante. Pues yo seguro que Federico,
con el gobernador y ustedes dos como líderes del deporte en Antioquia, tenemos que llegar a identificar, porque nuestros deportistas, el de Chigorodó se hizo en Medellín. Allá lo cogió los talentos que tienen nuestras ligas y nuestras federaciones. ¿Y a dónde se vinieron? Para Medellín, de todas las disciplinas. Y Medellín tiene esa gran responsabilidad también. Entonces yo creo, doctor Valderrama y doctor Felipe, que tenemos que buscar alternativas que nos permitan estimular mucho a los deportistas. Así es, pero básicamente entonces que lo que se va a discutir mañana en el Consejo, porque tenía entendido que hay un debate sobre este tema precisamente del sistema de patrocinio del deporte. No, mira, yo recuerda que porque se cayó la ley del deporte en una parte fundamental, leyes que se construyan sin que haya presupuesto, no, son música celestial, ahí no pasa nada, ¿sí? Entonces, se inventó la otra vez la lotería del deporte, lo tuvo la Corte Constitucional. Entonces, construimos muchas normas, pero no construimos tasas impositivas, o sea, impuestos o algo. El impuesto que más le gusta a la gente dar es cuando va para el deporte, porque la gente ve que el deporte es el canal de desarrollo de un pueblo mucho más importante. Yo he dicho que el deporte genera condiciones de igualdad, de justicia social y de equilibrio en nuestro país y en nuestra nación. Por eso entonces la idea nuestra es buscar alternativas que saquemos adelante nuestros deportistas antioqueños. Entonces sacamos la ley de estímulos deportivos. Ya el alcalde o el gobernador que diga, no es que no podemos aportar un solo peso porque de pronto nos investigan las IAS. No, no, ya está la ley. Ahí no hay ningún problema. Inviértale. Aquí hay tres actores fundamentales. El primero, que son los deportistas, que son la razón de ser de nosotros los dirigentes. El segundo, los entrenadores, porque los entrenadores son la columna vertebral, los que forman los deportistas y los que los llevan al alto rendimiento. Pero yo creo que nosotros también tenemos que hablar de los dirigentes deportivos. No, total, y tenemos total. Dirigentes deportivos extraordinarios. Pero yo creo que nosotros también tenemos que trabajar en unas leyes también para los dirigentes deportivos, porque los dirigentes deportivos todo es ad honorem, todo es de no bolsillo de ellos. Nada. No ganan un peso. No ganan. Y los tildan de son unos héroes. Héroes, o sea, claro. Son unos héroes. Son un apostolado. Y yo creo que nosotros también tenemos que apuntar. Y yo quiero aprovechar, que no suene cepillo ni mucho menos, pero hacerle un reconocimiento a usted, doctor Zuluaga. Usted es uno de los culpables de que el deporte en Colombia tenga caja. Que el deporte en Colombia ha mejorado. Cuando usted fue congresista, usted ha apoyado extraordinariamente el deporte. Y me alegra mucho ese tema de los entrenadores. Y le agradeceríamos enormemente si nos da el apoyo allá en el Consejo de Medellín para que podamos contratar esos entrenadores para todo el departamento de Antioquia. Los escenarios ya están construidos ya con el presupuesto que le queda a ustedes. ¿Cuánto más mantenimiento? Pero eso lo conseguimos. Pregunta. Ustedes tienen caja, no. Ustedes tienen plata, ustedes manejan 100 y pico de millones para un solo municipio. Nosotros tenemos 42 mil millones para 125 municipios. Eso es un trabajo, podemos hacer un trabajo articulado, pues. Y ponen de gerente a Carmenza. Y ponemos de asesora a Carmenza. Usted es deportista. Hay un deportista que a mí me encanta y que yo lo quisiera ver como dirigente, porque le ha tocado sufrir, porque le ha tocado y es bien luchador, y es a Jacobo de León, en serio. No porque esté ahí, pero realmente no, es un líder y son los tipos de dirigentes que necesitamos. Por ejemplo, José Julián Velázquez, que sabe que es un entrenador, además es un buen dirigente, porque busca, él se rebusca las cosas también para los atletas de él les ayuda. Mire que casi siempre que él ha tenido atletas, los lleva a todos lados, pero porque él se mueve, claro. Él se mueve y busca en su círculo de amigos, con empresarios, venga, ayúdeme, hagamos esto. Hay mucha gente, hay muchos que servirían aquí y que son unos líderes y apoyarían, el mismo Santiago Botero, todos. Yo una vez acompañé a Gilmar en los Centroamericanos y el Caribe en Cartagena. Es un folclore, Gilmar. Entonces yo veía a Gilmar en el salto largo. Era, ¿cómo es? Alto. Uh-huh. Yo lo veía sudando. Y le dije, Gilmar, te noto nervioso, ¿qué te pasa? Y yo, Carlos, si yo gano esta medalla de oro, con lo que me dan, yo pago la letra del carro, más un tema de vivienda. Mire que el deportista ya sabe
que lograr un objetivo en su vida frente a una medalla le va a permitir por lo menos tener unas condiciones dignas en materia económica. Y claro, por eso, en la medida que más, lo que te quería decir ahora, Carmenza, es Gran Bretaña invierte para una medalla olímpica 5 millones de libras. En todo el proceso. En todo el proceso, 5 millones. Desde niño, pues, cuantifican. No, ellos le calculan una medalla, 5 millones de libras esterlinas. Nosotros, para llevar a Río a los 137 deportistas, fueron más o menos eso, 15 mil millones de pesos. Imagínate. 15 mil millones de pesos. Hombre, no puede ser. No puede ser. Y eso sí, este país, nuestro país, cuando hoy estaba Mariana, se paralizó. Cuando el señor Óscar Figueroa levantó, se paralizó. El deporte paraliza el país. Caterine. El deporte paraliza el país. Caterine paralizó el país. Hay un tema bien importante. Caterine paralizó el país. Esa negra es de una energía espectacular. Es que también en todo el país le estamos transmitiendo toda la energía. Nuestro gobernador dice, educación y deporte son las dos palabras más cercanas a revolución. Y el deportista es el mejor embajador que nosotros tenemos ante el mundo. Eso ahí no vale político, eso no vale dirigente, no vale gobernante. La gente ve un deportista y se emociona. Y eso es lo que nos emociona a nosotros los dirigentes deportivos, sacar adelante el deporte antioqueño. Pero nosotros no solamente apoyamos el alto rendimiento. El gobernador del deporte, el doctor Luis Pérez Gutiérrez, con Hernán Elejalde, que es nuestro gerente, tenemos unas obras detonantes para el departamento, como son las ciclorrutas, y como es el autódromo y como es el velódromo. Ciclorrutas que conecten municipios. ¿Dónde hace el velódromo? El velódromo se está en eso en este momento. Estamos muy cerca. ¿La realidad qué van a hacer? Eso es un hecho. Eso si lo dice el gobernador Luis Pérez, eso póngale la firma. Bueno. Estamos buscando que quede en el acta. Que no sea una promesa. No es una promesa. El autódromo es una realidad, no le quepa la menor duda. Bueno, señores, pues a luchar por el deporte, es la conclusión de esta noche. Un reto gigante desde el Consejo de la Ciudad, porque usted ha trabajado por esto durante muchos años, pues es el momento de que usted nos dé una manito con esos recursos que estamos necesitando. Tenemos un gran alcalde, tenemos un buen dirigente en el INDER. Yo soy confiante en una bancada en el Consejo de Amigos del Deporte, hay gente muy buena y estoy seguro que con el alcalde y con el gobernador va a ser la época dorada del deporte en nuestro departamento. Yo no le tengo la menor duda. Esperemos que así sea y que continúe. Ustedes dos también tienen una alianza pendiente, aquí lo prometieron en esta mesa de Punto de Giro. Total. Esa discusión será entre ustedes. Yo no estoy muy autorizado para hablar del tema, porque eso lo tiene que hablar el doctor William Moncada, gerente. Pero le contesto, el autódromo, estamos muy cerca, hay autódromo y velódromo. Vamos a hacer autódromo y velódromo. El autódromo lo vamos a hacer en el oriente. Lo que pasa es que no podemos hablar todavía de dónde va a ser, porque el municipio que se vincule con el autódromo tendrá que poner el terreno, los diseños, etcétera, pero allá lo invitaremos cuando lo estemos inaugurando. Ojalá. Para que vea que nuestro gobernador sí cumple. Perfecto, y Carmenza, gracias por acompañarnos, qué gran ejemplo ha sido usted, y si algún día se postula como gerente del deporte, yo voto por usted. Gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias por disfrutar de esta noche de Telemedellín con este espacio de opinión en Punto de Giro. Feliz noche para ustedes y que descansen.